contento por esta nueva etapa en el club y en mi carrera futbolística. Lo tomo con mucha responsabilidad, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de sumar para el grupo y que, bueno, que el equipo pueda consolidarse y que podamos cumplir los objetivos que nos propongamos. La verdad que no lo tomo como una revancha, ni mucho menos. Es una nueva etapa, algo nuevo, así que lo vamos a afrontar con, como te decía anteriormente, con ganas y a dar todo en cada entrenamiento y en cada partido. Esa es la idea. Con respecto a la pretemporada, yo me sumé unos días después, pero se hizo un trabajo muy intenso, muy serio. Pudimos sumar varios amistosos con buenos equipos, donde pudimos jugar contra Deportivo Español, en el cual, bueno, yo no estuve porque llegué ese día. Luego sumamos minutos con Atlanta, con Chicago y Quilmes. Bueno, con Atlanta hacía 3 días que llegaba, por ahí costó un poco, pero después los amistosos con, en lo personal, ¿no?, con Chicago y con Quilmes fueron muy positivos y ya pude acoplarme al resto del grupo, así que contento por eso. Y bueno, ahora ya enfocado en lo que viene, en la primera fecha y en todo el torneo, que bueno, que es muy importante para nosotros, así que con ganas y vamos a tratar de en cada entrenamiento y en cada partido dar lo máximo nuestro. Las expectativas son las mejores, estamos trabajando día a día para ajustar cosas, para mejorar, para que el equipo pueda tener un buen funcionamiento y que podamos ser protagonistas del torneo y pelear bien arriba. Mi carrera futbolística inició en Gualeguay, Entre Ríos, desde muy chico. Luego, a los 14 años, pasé a la Chacarita, a las divisiones inferiores, hice todas las inferiores ahí. Pude jugar 2 años en primera y luego anduve en muchos clubes del ascenso: Juventud de San Luis, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Guay Urquiza, Comunicaciones, Sarmiento de Resistencia, Estudiantes de Río Cuarto, luego volví a Sarmiento. Y estos últimos 2 años estuve jugando en Olimpo de Bahía Blanca y bueno, ahora nuevamente en Comunicaciones. Respecto a mi posición y a mi juego, soy un volante central, más de contención y de recuperación, que busco tener un buen primer pase y respaldar a mis compañeros, ya sea en la marca o en el juego, y nada, ser solidario en todos los momentos del partido y tratar de darle ese equilibrio y ese orden al equipo para que pueda atacar con tranquilidad. El fútbol para mí es algo muy lindo, a lo que me dedico desde muy chico, trato de disfrutarlo. Obviamente que al ser profesional ya tiene otra responsabilidad, otra seriedad, pero dentro de esa responsabilidad uno trata de disfrutar de lo que hace, así que tratamos de hacerlo con alegría y dando todo y brindándonos al máximo por los objetivos, tanto individuales como grupales, ¿no? Así que eso es algo lindo, es una profesión a la que uno le ha dedicado muchos años, entonces sobre todo tratamos de disfrutar. No, para decir solamente que voy a dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido, en beneficio del grupo, en beneficio del club y que ojalá podamos cumplir los objetivos que nos propongamos.